consultar. Sos un entrenador con experiencia, con muchos pasajes en equipos, partidos importantes seguramente, pero el Clásico Rosarino lo debe ser, ¿no? Pero bueno, queremos saber de tu propia impresión, con qué expectativas se trabajó esta semana y cómo imaginás ese domingo 15-30 horas saliendo con tu equipo a disputarlo en el Gigante de Arroyito. Primero con expectativas, como un gran desafío. Siempre es bueno vivenciar en estos clásicos tan importantes del fútbol argentino una experiencia distinta, por lo menos para mí. Más allá de que uno haya tenido o estado en otras situaciones parecidas, pero nunca nada es igual. Así que de mi parte con mucha expectativa y con ganas de estar en ese partido el día domingo. En relación a cómo nos preparamos, con la conciencia que acarrea este hecho, con la predisposición máxima de ser un equipo que va en progreso dentro del certamen, más allá de la situación o este icono tan importante que jugar un clásico, pero no desviándonos de nuestros objetivos que tenemos como equipo y que vislumbramos a lo largo de todo el año. El jugar un partido de esta envergadura es una manera de nuestra parte de poder aprovechar ese progreso que pretendemos. Fran, preguntarte un poco del equipo. ¿Cómo están Denis y cómo está Alexis? Y bueno, ¿cómo fue el ensayo que hicieron ayer por la mañana? Bueno, proyectando lo que puede llegar a ser el once inicial para el domingo. Están muy bien, aparte son mellizos, están de igual. No, están todos muy bien, como le decía anteriormente a su colega, con expectativas, con ganas, con tranquilidad, porque creemos que es la base de poder hacer en cancha lo que pretendemos. Están bien los chicos, están bien, muchos son muy jóvenes. Y eso es lo lindo, ¿no? De poder que ellos puedan plasmar en cancha todo lo que entrenan, todo lo que saben y todas las expectativas que tienen para este encuentro. Frank, ¿alguna vez calificaste a Formica como un jugador indispensable? Te consulto qué cosa inevitablemente Newell no tendrá, ya que estará ausente el gato. Sus características. Trataremos de solventarla bajo otro tipo de características de otros jugadores o del equipo en sí. Pero bueno, son vicisitudes del fútbol. Las lesiones, la parte física, impera día a día en un jugador de fútbol. Entonces, lo sentimos, porque realmente para nosotros, lo he dicho, creo que antes de venir, lo que yo pienso de Mauro, pero bueno, hay otros que harán su... o tendrán la postura que él deja de la mejor manera posible, más allá que tengamos características distintas, o tengan características distintas. Frank, imagino como habitualmente lo hace, no va a confirmar el equipo, pensando en el entrenamiento de mañana, pero te consulto por Central. Te consulto por Central, por el rival. Hoy la duda es Rivas o Gamba, no sé si te varía mucho en cuanto a lo que planeás de entrada en el inicio del partido. Bueno, ¿qué opinión te merece el rival? La realidad no es que no lo confirme nunca. Estamos hablando de que me queda parte de entrenamiento todavía. Entonces, que no suene como que escondo, porque no lo he hecho. Si nos viésemos mañana se los digo. Lo que pasa es que trato siempre de tener la mesura de esperar hasta el último momento, como creo que corresponde a cualquier técnico, y primero dárselo a mis jugadores, por más que suene remanido o algo que se dice año tras año y los estarán cansados de escucharlo, pero es la verdad. En cuanto al rival, sabemos cómo juegan, como seguramente ellos sabrán de nosotros, y las
posibilidades que usted plantea son las que tenemos nosotros y son características distintas, más allá que no creo que cambie la postura posicional del equipo, o sea que no nos cambia demasiado. Frank, volviendo al equipo y a los mellizos, a Denis y Alexis, ¿es la idea darle la chance para que estén desde el arranque? Si mañana hiciésemos la conferencia, se lo confirmaría. Frank, digo... No escondo, simplemente no voy a volver a repetir lo mismo. Está dentro de las posibilidades, si ustedes lo saben, no hay mucho misterio en esto. El desafío, digo, es en repetir lo que se hace de local, de visitante, digo, porque se dio un solo partido de visitante frente a Vélez, no fue bueno el resultado, digo, es bueno repetir lo que se está haciendo bien, como es... El otro día escuchaba... Porque sería bueno muchas veces debatir de fútbol, ¿no? Y no solamente con preguntas abstractas o respuestas abstractas. No hablo de ustedes, hablamos de ambos. A alguien que dijo que estuvo acá, no sé el nombre, si no lo diría, porque no conozco los nombres. No, porque Kudelka nos dijo contra Vélez que iba a salir a atacar y no atacó. Entonces sería bueno debatir de fútbol. No atacamos porque no nos dejaron. Qué distinto. Entonces yo creo que cuando uno dice algo, lo digo convencido. Y después podés llevarlo a cabo o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor el rival te deja, pero a vos no te salen las cosas. O a veces pretendés, pero el rival no te deja. De eso se trata el fútbol. Entonces esa dialéctica donde se opina sin saber lo que uno siente, a veces, bueno, por lo menos tengo la oportunidad de decirlo. No, ya no me enoja, pero porque me gustaría que la gente entienda de que no es así. Entonces yo a ese hombre, que no sé quién es, tendría que decirle, pero usted no me conoce a mí. Porque aún con la pretensión que siempre tengo para mis equipos, de que piense en el arco de enfrente y juegue como tal, por más que a veces no se pueda o no se dé, no quiere decir que uno diga una cosa por otra. Me fui. ¿Qué dijo que lo preguntó? No, digo si la postura de jugar de local, de ir a buscar... ¿No? Bueno, de eso se trata. Yo no quiero buirme tanto en eso. Sí, la verdad que... no lo pudimos llevar a cabo en ese partido. El único que jugamos de visitante. Y de hecho está en que ese es el equipo que uno pretende con las mejoras y con... No me voy a quedar con los 4 goles que hicimos el otro día, que fueron muy buenos, fue muy rico, creo, el progreso que está teniendo el equipo, pero uno siempre quiere más y mejores cosas y correcciones y progresos. Pero ese es el camino, y ese camino lo tenemos que implementar tanto de local como de visitante. Bueno, ahora tenemos una oportunidad linda. Frank, ¿qué cosas en estas 2 semanas trató de corregir? ¿Y a qué apuntó el trabajo? ¿A cuestiones futbolísticas, anímicas, teniendo en cuenta el partido que se viene? Mire, yo creo que desde el punto de vista anímico, mental, no hay mejor cosa que confiar en los jugadores y darles tranquilidad. Pero no de la boca para afuera, con los gestos, que son los que más... y con los hechos, que son los que más dictaminan una forma de ser. A ver, ¿qué más lindo que jugar un clásico? ¿Qué situación más imperante y maravillosa que jugar un clásico en estas culturas latinas donde este tipo de derbis están en ebullición permanentemente? Nosotros tenemos que aportarles paz, tranquilidad, calma. Vivimos en una sociedad muy convulsionada. No hablo ni la de Rosarina ni la del clásico, la Argentina. Entonces no tenemos que otra cosa que aportar. Vivimos en una sociedad muy convulsionada. No hablo ni la de Rosarina ni la del clásico, la Argentina. Entonces no tenemos que otra cosa que aportar. Eso que es la esencia natural de cualquier persona, vivir con la máxima intensidad, pero con el máximo respeto, la máxima calma que uno pueda dar. También me decían el otro día, un colega de ustedes, no, pero eso no se puede.
¿Dónde está escrito que no se puede? ¿Por qué no se puede? No, pero en Rosario no se puede. ¿Dónde está escrito que no se puede? Yo creo que si todos aportamos en nuestros hechos, en nuestros dichos, en nuestras acciones, siempre se puede, siempre se puede. Y desde lo futbolístico tenemos una gran oportunidad de creer en nuestras formas. Hemos trabajado mucho en lo que les dije anteriormente, tratando de mejorar las cosas que hicimos bien, de corregir lo que realmente creemos que tenemos que corregir, no solo para este partido, sino para el resto del campeonato. Y bueno, ahí estamos. Parece que hace un año que empezó el campeonato y hace 4 fechas. Entonces, por lo menos para nosotros, o 5 para el resto. Entonces, creo que todo es muy incipiente todavía y aparece este desafío, esta oportunidad, este momento, por lo menos para mí histórico. Yo no sé si en mi vida voy a poder dirigir otro clásico acá en otro lado, no lo tengo asegurado, entonces quiero vivirlo de la mejor manera, con la mejor prestación, con la mayor capacidad que pueda tener y dando todo de mí, porque es algo que disfruto, dirigir un equipo de fútbol. Fran, acá, buen día. ¿Juega un poco la presión de que estos últimos años Newell solo ha ganado un solo clásico? Para mí no. No puedo ni desdecirlo ni rebatirlo. Soy muy poco adepto a las estadísticas, creo en los momentos, en el momento puntual. Ni aún esas estadísticas que a lo mejor a mí me juegan a favor. No puntualmente de los clásicos, sino de cualquier situación. Yo creo que son momentos y cómo estamos cada uno en ese momento como para corroborar las buenas cosas que podemos hacer o para rebatir lo que no hacemos bien. Frank, bueno, por acá estoy debajo de las cámaras, no me vas a ver, Maxi, de Telefe Noticias. Fuiste el primero que empezaste a hablar de eso, justamente, de la necesidad de disfrutar el clásico. Acá me ves. De disfrutar el clásico, un clásico que parece que lo padecen todos, hasta los propios organismos de seguridad, a la hora de diagramar el operativo. ¿Hasta acá lo estás disfrutando? Sí, claro. Sí, claro, porque como le dije anteriormente, yo no tengo la potestad de en el día de mañana saber si puedo dirigir otro clásico, porque la vida es eso. Entonces, ¿por qué voy a gastar energías en cosas negativas, en pensamientos feos, en falta de calma? Yo disfruto con lo que hago, de verdad, es algo que me apasiona. Y si a su vez estoy en un nivel profesional como en el que estoy, y a su vez juego uno de los clásicos más resonantes del fútbol argentino, no tengo otra cosa que agradecer. ¿Cómo lo voy a padecer? Hay que disfrutarlo. Después, bueno, el folclore de quién gana o quién no gana, sucedió, sucede y va a suceder siempre. El problema es cuántas veces queremos pasar los límites, ustedes con sus dichos, con sus palabras, con sus programas, y nosotros también, con nuestros gestos, nuestra actitud, nuestra forma. Entonces mi pregunta es, para mí y para todos, ¿cuánto aportamos para que las cosas sean buenas, que tengamos una vida sana, o cuánto con nuestros hechos deterioramos y hacemos que eso no ocurra? Porque después somos todos corporativos, y yo lo dije, pero lo decimos después. Muchas veces no, yo no hablo de unir ideas, simplemente en la acción diaria de cada uno, en el dicho diario de cada uno, se tengo micrófono, ¿no? Cuando vas a la panadería y compartís con uno del otro equipo, o cuando estás en un programa debatiendo ideas. ¿Es realmente cierto eso o no es realmente cierto? Entonces, si vos ves que esta situación se prolonga en el tiempo y nadie está gustoso y nadie quiere que sucedan hechos feos o momentos delicados, entonces el tema es qué aportamos para que eso no ocurra. ¿Quiénes somos nosotros los protagonistas? Porque los protagonistas no somos ustedes como periodistas o yo que vengo acá a visualizarme. Porque de hecho me toca eso, por mi situación o mi rol. Todos somos protagonistas. El que va a la cancha es un anónimo. Ese realmente siente cosas. Entonces, ¿cuántas veces respetamos o cuántas veces
los que tenemos oportunidades, decimos y hacemos cosas para que esa gente la direccionemos a vivir la vida mejor. Y volviendo a lo deportivo, que también llega el equipo futbolísticamente hablando, en base a lo que vos pretendés, si tuvieras que hacer una escala de 1 a 10, ¿qué puntaje llega a Newell's? No suelo hacer ese tipo de comparaciones o ese tipo de argumentar en escala de valores. Sí digo de que a través del partido pasado nosotros hemos tenido un giro muy bueno hacia lo que pretendemos como equipo. Por supuesto que nos falta, y por supuesto que falta mucho tiempo de campeonato, pero la idea es repetir esas consideraciones que tuvimos en juego, ¿no? En la dinámica, en la intensidad, en la posesión del balón, en la insistencia por atacar, en no conformarnos con un 1-0 como sucedió en ese partido. Entonces, son prédicas que nosotros tenemos, y en la medida que las vamos viendo, entendemos que no solo lo que pensamos y la forma en que pensamos, sino que los jugadores lo van compartiendo. Más allá, bueno, de las dificultades de lesiones y demás que hemos estado teniendo. Pero bueno, tampoco renegamos de ello. No porque no nos importen los jugadores que no están, sino porque sabemos que son reglas de juego. Darío, quiero preguntarle, lo saco por un momento del clásico rosarino, su reflexión acerca de la vuelta de Maradona a dirigir en el fútbol argentino. Mire, ese señor a mí me ha hecho muy feliz. Me ha hecho vivir momentos pletóricos de mi vida. Como le decía antes, amo el fútbol y Maradona ha sido una parte de esa felicidad cuando uno lo veía jugar, actuar y ser lo que es, lo que fue y lo que es. O sea, para mí no cambia nada de eso, absolutamente nada. Después, los momentos de la vida de cada persona son de ellos. Yo valoro lo que ese hombre a mí me hizo sentir un ciudadano argentino feliz por lo que hacía y por lo que nos daba. Entonces, de que el fútbol le devuelva esa felicidad que yo le vi en su cara con una nueva oportunidad, no hay cosa más grata que, por lo menos a mi sentir, de que suceda. No voy a entrar en detalles ni dialécticos, ni de comparaciones, ni de esto o de aquello. Simplemente de que lo enorme que fue y es en nuestra historia futbolística no hace otra cosa que refrendar en otro momento de su vida ese vínculo que todos los argentinos que nos gusta el fútbol hemos tenido para con él y él para con nosotros. Entonces, la verdad me agrada mucho. Después, más allá de que va a meter o cómo vaya la cosa. El tema que rival directo de Newell's. Ah, pero sería muy egoísta de mi parte pensar eso. El rival directo de Newell's es Newell's tiene que estar por arriba de cualquier rival directo. Y en este caso usted me pregunta por una situación de una persona, no por cómo estamos en las tablas. Bueno, después de Diego puede resultar menor, pero volviendo al equipo, porque después ya cuando te volvamos a consultar va a ser con el 11 puesto y el resultado, pero digo, en relación... O no, porque después de acá desaparezco. O puede ser. No, uno no cree, ¿no? Hay técnico que lamentablemente le ha tocado, pero uno no imagina que vaya a ser la circunstancia, ¿no? Pero, digo, en lo que fue la goleada ante Huracán, la baja obligada de Formica, pero la duda periodística fue el mantenimiento de Leal o la vuelta al equipo de Alexis. ¿Qué podría aportarte cada uno de estos delanteros en caso de que le toque iniciar? Cosas parecidas y distintas, porque sus características son distintas y uno trata de ser lo más buen estratega posible como para entender los momentos que puede presentar el partido, ya sea de inicio o entre medio. Entonces por ahí tiene que ver la cosa, ¿no?
Yo creo que necesitamos que ambos, o necesitamos a que ambos los llevemos a su mejor nivel, más allá de que va a tener que jugar uno y otro seguramente o va a estar en espera. Pero también tendrá que ver con la estrategia que nosotros pergreñamos para jugar con este rival. Frank, ¿cómo vivió ayer la fiesta que se da habitualmente con respecto al banderazo? Su primer banderazo también, ¿no? Así, aquí sí. Esto en otros lados que también lo hicieron. Y la verdad, con la expectativa fui de ver, de sentir lo que yo veía por televisión. La verdad que yo solamente quiero hacer una reflexión. Yo quiero agradecer a esa gente porque ahí ves el amor en estado puro. Ahí realmente ves, y nosotros, por lo menos yo no nací hincha de Newell's Old Boys. Yo soy una persona que me contratan para darle lo mejor a Newell's Old Boys. Y ver ese amor por la institución en estado puro y natural. En paz, con calma, con cantos de apoyo, no intimidantes, con cantos desde adentro del ser de cada uno de esas personas que estaban ahí, es algo que no se vive siempre, por lo menos no para mí, es algo que no siempre uno puede experimentar. Entonces, no queda más que agradecer por el gran y hermoso momento que nos hicieron vivir. Frank, te consulto ya por una situación posible de partido. ¿Quién juega? Y no, pero sí voy al banco. Ahí sí tiene que haber nombres, ¿sabes? Era el mismo, me está dando la vuelta. Claro, sí, por alguno tiene que haber. Muchos juveniles pareciera que va a haber. Ah, sí, sí. Es muy Estoy posible. Contento por eso. Bueno, fantástico. Te pregunto por nombres no puntuales. No le gusta la respuesta. ¿Eh? No le gusta la respuesta. No, porque todavía no pregunté. Te consulto por Aníbal Moreno, Francisco González y el nombre de Nicolás Castro, un apellido que surgió periodísticamente, si estarán a disposición de este partido, al menos entre los concentrados. Están, veremos. La lista de concentración la daremos hoy. Están y están en la consideración de que si, como tenemos la posibilidad de que la reserva juegue el mismo día, un par de horas antes, hasta nos da esa posibilidad de poder elegir, aunque no estén concentrados, ante cualquier necesidad, ¿no? Y ellos están dentro de esa consideración. Yo creo que son jugadores a tener en cuenta para un futuro no tan largo, y en ese punto de vista, de mi parte, están muy bien considerados, más allá de que les toque actuar en este partido o no. Siguiendo con el banco, ¿qué perdés con la no posibilidad de tener a Salinas por lesión? ¿Y cómo lo vas a reemplazar? ¿Por característica? No lo puedo reemplazar, no tengo jugadores de esa característica. No, porque dado su envergadura física, sus características técnicas, un jugador de área bien plasmado, digamos, bien visible, no tenemos. Los demás que tenemos son de otras características. Bueno, de ahí se trata la estrategia que hablábamos antes. Frank, obviamente, se descuenta que los dos equipos van a buscar la victoria. Pero bueno, ayer analizaban Albertengo y Ledesma en la conferencia de Superliga que el empate ellos lo evalúan bueno, teniendo en cuenta todo lo que falta, más allá de que es un clásico y son rivales directos por cómo está hoy la tabla del descenso. ¿Sería bueno, entendés que sería bueno para ustedes empatar por cómo llegan los dos? Es mi esencia. No me gusta empatar, pero bueno, no sé cómo han sido las preguntas y tampoco las respuestas. Depende de cómo se mire. Yo quiero ganar. Yo trato de jugar para ganar, trato de que mi equipo juegue para ganar. Si después, dentro del contexto del partido, el empate es lo más lógico, no lo voy a desdeñar. Pero en mi esencia, en mi interior, el triunfo está en el arco enfrente. Este juego se creó para eso.